Veracruz, además de lidiar con el tema de la inseguridad, la gente tiene que soportar la falta de medicamentos. Las denuncias por falta de medicamentos para tratar el cáncer en el Hospital General de Veracruz persisten. Los pacientes temen que su condición empeore ante la falta de tratamiento. El hospital perdió la certificación y no hay dinero, o sea, por ese lado no, que no hay dinero para comprarlas. Porque la van a pedir, pero nos dicen a varias, yo, hay amigas, hay señoras que ya les tocaba la semana pasada, por decir, o la quincena pasada y no llegó, o sea, no llegó y dice que a ella le dijeron que no hay dinero, no hay dinero para comprarlas. Yo tengo metástasis, esas van avanzando y entonces llega el momento que si cada 21 días te toca el tratamiento, no te toca eso, empiezas a sentir, o sea, el malestar, te empieza a doler el cuerpo, o sea, te sientes mal. El director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz afirmó que el ajuste en los nuevos proveedores es lo que ha ocasionado la falta de medicamentos. Esperan que en una semana se tenga el abasto de los mismos. Sí, hemos tenido quizá ahí algún problema con un medicamento, uno que se llama Trastuzumab, que ha sido un poco complicado adquirirlo con proveedores. Es el único caso de medicamentos pues, que en este momento tengo registrado que está como faltante, pero ya está en el proceso de adquisición. El médico reconoció que fueron robados 12 tipos de medicamentos contra el cáncer de la farmacia del hospital, lo que implica una pérdida de 1.200.000 pesos. Desde el 23 de septiembre pasado se hizo la denuncia formal por el Departamento Jurídico de CESVER y de hecho ya el personal que se encarga del manejo de estos medicamentos en farmacia ha estado yendo a la fiscalía a emitir sus declaraciones. ¿Siguen laborando en el hospital? Ellos son trabajadores, no han perdido sus derechos laborales, ellos siguen trabajando. Además, los pacientes han tenido que comenzar a pagar sus estudios, lo que les representa un gasto que a veces no pueden afrontar. Yo tengo el seguro popular, o sea, es el... Y ya, por decir, antes nos cubría todos los que eran estudios, ahora no. Ahora, es como se perdió la certificación, tenemos que pagar nosotros una placa de tórax, o sea, ya nada más nos está cubriendo la vacuna esa, que por cierto es carísima, para nosotros es cara. También han denunciado malos tratos por parte del personal del hospital. Recibe unos malos tratos, son muy groseras, y no nada más yo me quejo, ¿eh? Anoche había dos personas ahí que hasta las insultaron, no se dejaron. No quieren que se queje nadie, ¿eh? Quieren que todo el mundo esté callado. ¿Y cómo vamos a estar callados con todo lo que nos hacen? Y se supone que este hospital es gratuito. ¿Por qué nos tienen que comprar? Vaya a comprar esto, vaya a comprar el otro. El director del hospital aseguró que se está trabajando en obtener las acreditaciones y certificaciones de ciertas enfermedades. Sin embargo, es un proceso que llevará tiempo. Para Imagen, Roxana Aguirre. Imagen Noticias con Francisco Cea, lunes a viernes, 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.